Y lo peor es que no son solamente estos. Si yo tuviera que poner todos los animales en peligro de extinción, no cabrían en esta pizarra. No cabrían tampoco en esta gran pantalla blanca. Y probablemente no cabrían en la fachada de todo el edificio de vuestro instituto. Son cientos de especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Os preguntaréis, es muy fácil. Nosotras, les estamos echando de sus hábitats. Estamos destruyendo sus casas, su entorno. Estamos destruyendo la naturaleza, el lugar en el que ellos viven. Perdidos, sin rumbo, van buscando otro lugar en el que vivir. Pero no se pueden adaptar, porque no tienen aire puro que respirar, porque no tienen árboles suficientes en los que vivir. Así que nosotros estamos provocando que ellos se extingan. Y quién sabe si con la extinción de ellos logramos nuestra propia extinción. Esto sí que es una noticia triste. Doctora, ¿tiene que decir alguna frase que me anime porque me está entrando la depresión? Pues mira, a mí me encanta Gandhi. Así que voy a decir una frase de Gandhi. A ver. La tierra ofrece lo suficiente para satisfacer lo que cada hombre o mujer necesita. Pero no para lo que cada hombre o mujer codicia. Es una frase de Mahatma Gandhi. A mí también, es verdad.